Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, como cada lunes. Entramos un poquito tarde, pero nos dejaron el estudio hermoso con esta vibración de nuestro programa anterior, Revelaciones. Yo soy su amiga María Esther Martínez Herosa y el día de hoy vamos a estar comentando estos temas tan actuales, tan normales, estos temas que tú y yo vivimos todos los días, como son las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, los roles actuales de la mujer, que andamos como mediando en un circo de tres pistas, haciéndola de mamá, haciéndola de esposa, haciéndola de profesionista y quedando mal con todo el mundo. ¿Te suena de repente este tema? El día de hoy vamos a tocar algo que de entrada nos puede parecer complicado. El tema de hoy es el conflicto. ¿Qué te dice la palabra conflicto a ti en lo personal? Cuando tú escuchas conflicto, yo creo que lo primero que hacemos es salir corriendo, decir no, no, gracias, yo no quiero. O la palabra conflicto nos recuerda y nos remueve momentos en los cuales tuvimos problemas o vivimos situaciones complicadas. Pero hoy vamos a hacernos más conscientes acerca de la palabra conflicto, porque el conflicto existe siempre que haya una relación, ya sea de pareja, ya sea de familia, ya sea de una amistad. El conflicto siempre va a estar presente. Y resulta que el conflicto no es tan malo. En programas anteriores hemos estado hablando, como ya te conté, pues de cómo ha venido este proceso de liberación femenina, en el cual la mujer, al parecer, nos metimos en más problemas que soluciones. También hemos estado hablando de cómo se han dado nuevas relaciones de pareja y cómo manejarnos ahora que la mujer está tan ocupada como antes el hombre lo estaba. Entonces, el conflicto es una situación que va a estar presente siempre. ¿Qué te parece que vamos a estar en contacto a través de nuestro blog, en nuestra página www.planeta2013.tv, en donde puedes hacer tus comentarios directos y aquí los respondemos, o también en mi página www.sopaosexo.com. Mi libro Sopa o Sexo ya de entrada trae una pregunta que puede ser un conflicto. ¿Qué prefieres, sopa o sexo? Cada uno de ustedes tendrá su respuesta. Como yo les he dicho en otros programas, bueno, ¿sopa de qué? ¿Y sexo con quién? A lo mejor con esa información ya tenemos una respuesta más exacta. Mi libro Sopa o Sexo se ha publicado ya en España, en Venezuela, en Colombia, y en México lo tenemos al alcance directamente en mi página. Se los mando autografiado por si alguno de ustedes lo quiere tener. Entonces, vamos a platicar ya directamente, vamos a entrar al tema del conflicto. Fíjate que cuando empecé yo a trabajar este tema, pues no dejé de pensar en que cuando somos niños y tenemos algún tipo de problema con un compañerito, con una compañerita de la escuela, pues los niños se pelean, se dicen, lloran, a lo mejor se gritan, se llegan a lastimar. Pero inmediatamente después, pasado el tiempo, a veces muy corto, resuelven el problema. A rato, las mamás son las que tenemos el pleito eterno de por vida, volviendo a entrar en su juego. Parece mentira que los niños tienen mejores mecanismos para resolver los conflictos que se dan, te digo, en todo momento. Cuando tenemos una relación de pareja, los conflictos, muchas veces, que un conflicto es como para probarte, como para entrar a otro escenario, se dejan abiertos y no los resolvemos. Entonces hay conflictos que se quedan atorados en el espacio y no sé si conozcas gente que pasa los años y tú le preguntas, oye, ¿y qué fue de aquella relación con Perenganito? Ay, pues no sé, fíjate, nos dejamos de hablar y ahí se queda todo el asunto. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que dejamos colgadas en el aire y que se vuelven nudos energéticos, que ahí los traemos de algún modo y nunca los resolvemos? El conflicto no es malo, el conflicto es parte de nuestra vida. Y para hablar de todo esto, desmenuzarlo y ponerlo en la mesa para que tú tengas más herramientas para resolver los probables conflictos, vamos a ir un corte de momento y regresamos para platicar de este tema. No te vayas, regresamos en un momento. ¿Quieres ver otro tipo de televisión? Soy Mariana y te invito a que todos los martes en punto de las 11 de la mañana sintonices Nueva Mujer. Es un programa.
forma de revista, en donde encontrarás tips de belleza, de cocina, de bebés, pero sobre todo invitados muy interesantes en el libro de hoy. No te lo pierdas, todos los martes en punto de las 11 de la mañana, aquí en Planeta 2013. Hola, soy Marta Maya y te quiero invitar a que me escuches y me veas todos los miércoles de 11 a 12 en Conexión Cuerpo, Mente y Espíritu, dentro de la barra femenina de Nueva Mujer, todos los miércoles de 11 a 12, donde estaremos compartiendo muchísimas alternativas terapéuticas donde tú vas a poder tener una excelente relación con tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Todos los miércoles de 11 a 12 por Planeta2013.tv. Que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres estamos locas. ¿Tú estás de acuerdo con estos conceptos? ¿Qué te parece que nos reunimos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana para compartir estos puntos de vista? Yo creo que ya va siendo hora que empecemos a compartir y dejemos de competir. Mi nombre es María Esther Martínez Herosa. Te espero todos los jueves a las 10 en el programa Sopa o Sexo, decidiendo entre el pensar y el sentir. ¡Te espero! ¿Sabías que tienes derecho a los milagros? Es más, ¿sabías que tú puedes crear milagros? Pues te invito todos los jueves a las 11 de la mañana en el programa Tú, el gran milagro, dentro de la barra Nueva Mujer. Mi nombre es María Esther Herosa y vamos a compartir muchas fórmulas, técnicas, recetas para poder vivir la vida que queramos, transformarnos en lo que queremos ser y realizar nuestros sueños. Te espero los jueves a las 11 de la mañana aquí en Planeta2013.tv, tu estación. ¿Qué tal? Soy Ingrid Swami y te invitamos a que descubras todos los misterios que el universo tiene preparado para ti. A través de los arcanos del tarot, las runas, la numerología, la astrología, la angelología, los sueños. Todas estas herramientas que el cosmos ha preparado para ti para que construyas y diseñes un mejor futuro. Acompáñanos todos los viernes aquí en Amor, Vida y Magia, dentro de la barra matutina de Nueva Mujer, por Planeta2013.tv. ¿Quieres ver otro tipo de televisión? Soy Mariana y te invito a que todos los martes en punto de las 11... Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet que desarrolla una nueva conciencia. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Nuevamente estamos de regreso y vamos a platicar de este tema un poquito complicado, porque no te creas, es un tema que saca como ámpula, como que nos genera polémica. ¿El conflicto es bueno o es malo? ¿Cómo lo percibes en tu vida? En estos momentos simplemente te pregunto, ¿con cuántas personas estás en conflicto? ¿Cuántas personas te causan problema, te causan disgusto, te hacen a veces hasta que te enfermes del estómago? Pues el que diga que no tiene problemas, yo creo que vive como en una nube rosa en otro planeta, porque en este planeta Tierra, la verdad es que la forma como evolucionamos y cómo crecemos es a partir de resolver conflictos. Simplemente el nacimiento representa para el fetito que está dentro de la mamá un conflicto. ¿Cómo va a salir por ahí, no? Por supuesto, él no se lo pregunta, él nada más ejecuta o responde a las acciones de la naturaleza. A veces el conflicto va a ser tan terrible que el chiquito simplemente no pueda nacer de forma natural, tenga que haber una cesárea, y ese conflicto se resuelve de una forma o de otra. Tenemos conflicto cuando dejamos el pecho de mamá y cuando nos ponen un biberón y tenemos que resolver ese conflicto. Tenemos conflicto cuando dejamos la casa materna para ir al kinder, para empezar a relacionarnos con otros chiquitos. Tenemos conflicto cuando la compañerita o el compañerito no quiere ser nuestro amigo, no quiere jugar con nosotros o no nos quiere compartir el lunch.
Y entonces, sin querer y sin saber, tenemos que aprender a resolver los conflictos. En muchas ocasiones interviene una mano adulta, la maestra, la mamá, la directora, para hacer una especie de mediación y lograr resolver el conflicto. Pero a través de la vida nos vamos quedando con cosas, con resentimientillos, con detallitos que tarde o temprano un psicólogo averiguará para resolver los conflictos que se quedaron atorados. Entonces, este planeta Tierra, esta escuela, nos va a presentar constantemente retos para que nosotros los, digamos, los desmenucemos, que eso sería lo ideal, encontremos la forma de resolverlos y salgamos exitosos después de ese enfrentamiento. Pero no lo entendemos así, porque también hay muchos adultos que desde chiquitos nos han hecho sentir que si hay un conflicto hay que resolverlo y no muchas veces mediando. A mí me ha tocado ver papás con niños chiquititos que le dicen, si te pegó fulanito tú vas y le contestas a golpes también. Y si perenganita no te habla, pues tú ignórala. Y si aquel te hizo, contéstaselo. La famosa ley de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en lugar de haber un conflicto que lleve a una solución, es un conflicto que se convierte en algo más grande, que vamos escalando y escalando y escalando y luego ya no encontramos la solución. Por eso yo te pregunto, ¿qué sientes tú cuando te presento ante ti la palabra conflicto? ¿Qué te dice? ¿Qué te mueve? Antes que nada, me gustaría dejar muy claro el día de hoy y que tú te reconcilies con esta palabra, que el conflicto no es tan malo, no es malo en sí mismo. Un conflicto viene de la mano con las vivencias de todos los seres humanos. Un conflicto es parte de la vida y de la comunicación entre una o más personas. Y el conflicto es parte del cambio. Porque cuando se presenta un conflicto, ese te obliga a que hagas un cambio de escenario. Y en muchas ocasiones, y tú puedes coincidir conmigo, ese cambio de escenario puede ser muy positivo. Todos los mexicanos conocemos esa frase que dice, mira, no hay mal que para bien no venga. Si yo no hubiera vivido esta situación, no hubiera hecho estos cambios que estoy haciendo ahora y no estaría en la situación en la que me encuentro actualmente. En muchas ocasiones el conflicto ha sido un desempleo terrible, algo que nos marcó, que nos hizo sentir fatal. ¿Qué tal que esa decisión que alguien tomó para que no estuvieras ahí hizo que tocaras puertas que hace mucho tenías que haber tocado y encontraste una opción que quizá, si tú lo trabajas y lo manejas de forma positiva, te va a traer cosas muchas veces mejores que aquel empleo que te tenía seguro, pero atado, y a lo mejor no te sentías tan bien? ¿Cuántas veces el conflicto fue un divorcio? Y después del divorcio saliste adelante, te superaste, tuviste que enfrentar situaciones que te retaron a convertirte en una mejor persona, y aquello que era conflictivo te convirtió en el ser humano que tú eres hoy. Entonces, reconciliémonos con la palabra. Cuando viene un conflicto, te están poniendo enfrente la oportunidad de crear un nuevo escenario en tu vida, seguramente para evolucionar y para salir adelante. Cuando la gente ha pasado por un conflicto, el conflicto no es un fracaso. Muchas veces eso es lo que pensamos, es que yo he fracasado 10 veces. Bueno, si has fracasado 10 veces, es que 10 veces has intentado algo. Después de un conflicto, de un fracaso, como le hemos llamado, lo que adquieres es nueva información. Información de cómo no se deben de hacer las cosas, información de con quién no te tienes que relacionar, información de que ese camino no era el tuyo. Entonces vale la pena saber que hay dos caminos siempre, uno bueno, uno malo, uno positivo y uno negativo, y que si nosotros aprendemos de cada lección, seguramente la lección va a ser muy buena, porque vamos a entender que nos llevaron de un lugar a otro y que en ese espacio tenemos que desarrollar ahora una nueva estrategia. Porque el conflicto lo que te trae es que es un detonador para que tú inventes nuevas estrategias. ¿Sí o no te ha pasado que en un conflicto terrible no te queda otra más que echar a andar la creatividad? ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le llamo? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué invento? Porque estas puertas ya se me cerraron.
Y cuando todo se te cierra, la vida te está poniendo la bendita oportunidad de crecer, de superarte y de salir adelante. Y la gente que voltea atrás y dice, yo estuve ahí en el suelo, pero hoy estoy aquí, es la gente que se convierte en maestros. Aquellos que no tienen que dar cursos ni echar rollos, con su solo ejemplo, te muestran que siempre hay un camino de solución y que, como te decía yo, el conflicto pues no es malo. Ahora, ¿cuándo es cuando se presenta un conflicto? Siempre lo vamos a tener presente en todas las situaciones de nuestra vida. Bueno, un conflicto se presenta cuando hay dos puntos de vista que se oponen. ¿Te fijas? O sea, no es que el conflicto en sí mismo sea malo, es que hay dos puntos de vista que están opuestos. Alguien que se opone a mi punto de vista. Si yo soy muy terco y muy aferrado y muy rígido, no voy a permitir que nadie opine algo que no vaya de acuerdo con lo que yo digo. Y ahí es donde el conflicto no tiene solución. Cuando alguien se cierra, cuando alguien no quiere participar y cuando alguien se cree dueño de la verdad. Y esos conflictos han ocasionado guerras y han ocasionado problemas, matanzas, cosas terribles porque alguien no cede. Entonces, cuando somos chiquitos, siempre debemos de mostrar a nuestros hijos que seguramente en algún punto la otra personita tiene la verdad, su propia verdad, que no va a ir de acuerdo con la tuya, pero que es importante que conciliemos. Cuando tenemos una pareja, que bueno, cuando nos relacionamos en pareja, tenemos que entender que somos dos historias personales distintas que se unen con un fin para crear una historia que ya va a dejar de ser individual, que empieza a integrar no solamente a dos, sino seguramente a una familia. Y en esos casos es cuando los puntos que se oponen tienen que ser muy platicados, muy consensuados, muy negociados, para ver de qué forma podemos enfocarnos a una solución. Yo estoy de acuerdo en que habrá cosas que no podamos modificar, cosas que sean muy nuestras o muy arraigadas, que quizá no queramos negociar, puede suceder. Pero cuando el bien común va de por medio, se va a ver afectado por la decisión o por el punto de vista de una persona o de otra, definitivamente tiene que haber un acuerdo o una negociación. Cuando tenemos un conflicto también, pues mira, la realidad es una, ahí está la realidad, pero la visión que tenemos todos de la misma realidad va a variar muchísimo. Entonces tenemos un conflicto cuando las visiones de los demás se contraponen a una que es real. Te doy un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate a una escuela en la que van 10 cieguitos, invidentes, no pueden ver nada. Entonces los llevan al zoológico y les dicen que les van a mostrar a un elefante. Tú imagínate a los cieguitos y el elefante enfrente, los cieguitos rodean al elefante y cada uno va a tocar una parte del elefante. Entonces, conocieron al elefante, regresan a su escuela y empieza la discusión, ¿qué opinan del elefante? ¿Qué les parece? Y uno de ellos dice, no, pues el elefante me encanta porque es como una manguera grandota, que echa agua y que yo sentí. Y por eso uno le dice, oye, no, ¿qué te pasa? Ese no es el elefante. El elefante es como una manguera delgadita, chiquita, que se mueve mucho. Pues es que se le tocó la cola, el otro le tocó la trompa. Y otro va a decir, no, espérense, el elefante es como una cosa grande que ondea y que es como una tela gruesa, así. Pues a lo mejor él le tocó la oreja. Y otro dice, no, no, espérenme tantito, el elefante es como un tronco duro, rígido, como si fuera lo que nos han mostrado que es el tronco de un árbol. Ah, pues que se abraza una de las patas. Pero todos están hablando del mismo elefante, pero cada uno tiene su visión de él. Si cada uno junta sus visiones, van a armar el cuadro completo. Y a veces nos pasa a nosotros, tenemos la verdad absoluta, según nosotros, de una partecita de una gran verdad. Entonces no podemos ser tan obcecados, no podemos ser tan rígidos, porque entonces generamos conflicto. 10 personas van a una fiesta y cuando les preguntas cómo les fue, las 10 personas te van a decir cosas distintas.
Uno se divirtió mucho, otro se aburrió, otro se la pasó en el balcón y no se enteró de lo que pasaba adentro. 10 personas van a ver una película y 10 te van a contar una película distinta. Malísima, buenísima, aburridísima, la misma película. Entonces somos tan distintos y somos tan variados que lo interesante en un conflicto es aprender que hay distintas visiones de la misma realidad. Cuando dos personas están peleando, viene un sabio y dice, en esta situación hay 3 historias, la del uno, la del otro y la verdad. Por eso no podemos tomar partidos, por eso no podemos decir tú tienes la razón o tú no la tienes. Es muy importante preguntar y no juzgar porque no sabemos quién tiene la razón. Siempre va a haber una razón, pero nuestras visiones nos van a dividir y nos van a hacer competir en este tema. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito el conflicto. El conflicto se divide en 2 partes. Una parte son los hechos y otra parte son los valores. Los hechos es la realidad absoluta. Aquí hubo un choque y la realidad es que 2 carros chocaron. Y el tema de los valores es cómo aprendimos o cómo vemos cada uno en nuestro contexto ese choque. Y pueden surgir muchas ideas. Ahí todos los testigos te van a dar la forma como ellos valoraron ese choque. Pero un perito que conoce la dinámica y la velocidad y el alcance y todo ese tipo de cosas va a llegar a una verdad. ¿Por qué? Porque científicamente la va a identificar. A lo mejor los testigos van a decir, no, yo lo vi con toda la intención de echar el carro encima, o no, aquel venía dormido y aquel... ¿Me explico? Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que todos dicen, pues no llegamos al punto importante para encontrar la solución del conflicto. Y este tema a mí se me hace básico, a mí se me hace muy importante que todos lo entendamos para que dejemos de meternos en broncas. Cada ser humano tiene valores distintos. Esos valores vienen de todo su contexto individual. Viene de la forma como fueron educados, cómo la religión influyó, viene de la forma como aprendimos las cosas, de los valores que aprendimos en casa. Hay una serie de puntos muy importantes que van a alimentar nuestros valores. Ahora, los valores no son ni buenos ni son malos, son nuestros. Pero no podemos decir que mis valores son mejores que los tuyos, simplemente son distintos. Claro que más allá de los valores hay principios. Y los principios son inamovibles. La justicia, la honestidad, la lealtad. Ese tipo de cosas que aquí y en China son de una pieza y no se puede negociar, esos son nuestros principios. Pero los valores es justamente el valor que le damos a cada cosa de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra educación, a la ética, también a la lógica que cada quien maneje. Para mí puede ser lógico algo y para ti puede ser bien ilógico. También el instinto de supervivencia puede hacer que yo tenga ciertos valores para algunas cosas. A lo mejor mi valor para sobrevivir en robarme un pan, como en la historia de Los Miserables, pues no es para tanto. Pero para alguien que maneja las leyes, robar un pan es como robar oro. Entonces el castigo se le da igual. Entonces ahí es cuando uno dice, espérate, también hay criterios. El caso es que mi sistema de valores va a ser el que va a afectar mi punto de vista cuando hay un conflicto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, un ejemplo de un hecho. Un hecho es que nos levantemos en la mañana y veamos que está saliendo el sol. Un hecho es que el sol está saliendo. Un valor es, ¡ay, qué hermoso amanecer! Ya le di el valor de hermoso. Cuando el hecho es que está saliendo el sol. A lo mejor mi pareja dice, ¡ay, qué flojera, ya está amaneciendo! Y puede ser el valor que él le dio al hecho de que el sol saliera. ¿Qué tal que con tu pareja, tú llegas tarde un día y tú le dices, ¡ay, son 10 minutos tarde, bájale! Pero para el otro, el valor de la puntualidad es como los ingleses. Y no te lo va a perdonar. Y 20 años después te va a seguir cantando que la primera cita llegaste 10 minutos tarde. Ahí puede haber un conflicto.
pero tú tienes que entender los valores que esa persona maneja en ese tema y los valores que tú manejas. Y tienen que llegar a un acuerdo. Porque ¿qué tal que tú toda la vida vas a llegar tarde? Es muy probable que esa relación siempre tenga problemas por ese tema. Que no es trascendente, que no es profundo, que no es vital, ¿qué tal que para él sí? Entonces, por eso es muy importante cuando nos relacionamos saber qué valores le damos a determinados temas. A lo mejor para mí, tener ahí una canita al aire, pues no pasa nada y mi pareja pues ya está dando un tiro, por supuesto. Ya me tiene los papeles de divorcio. Pues sí, ¿cuáles son tus valores? Habrá parejas que manejen los mismos valores y digan, pues los dos nos vamos a tener canitas al aire, ¿por qué no? Pues cada quien sus valores, cada quien sus relaciones y cada quien sus acuerdos. Lo que es muy importante también cuando vivimos en pareja es saber de qué forma vamos a educar a los hijos, con qué valores. Porque hay hechos y hay valores. Si mi hijo reprueba año y para la pareja no pasa nada, tenemos que llegar a un acuerdo y una negociación. Porque la forma como educamos a nuestros hijos surge de la forma como nosotros como pareja nos entendemos y nos relacionamos. Y hoy los niños aprenden a conocer perfectamente los valores de los papás y por ahí es por donde los manipulan. Porque hay papás muy relajados, hay papás muy permisivos y hay papás cuyos valores ya ni siquiera existen en la familia. Por eso es muy importante hablar de este tema, porque si no entendemos los valores, los conflictos pueden llegar a niveles tan extremos que sí puedan generar divorcios, pleitos, y pleitos que llegan hasta los golpes, y eso es terrible, porque entonces nos estamos rebajando a niveles muy primitivos y no estamos evolucionando a partir de un conflicto. Es muy importante comentarte que cada conflicto y cada sistema de valores se va creando dentro de uno, de cada persona, a partir de su nacimiento. Cuando nosotros nacemos, nosotros siempre te ponemos el ejemplo de que somos como una jarra vacía, que se va a ir llenando poco a poco con este sistema de valores. Y nosotros vamos a empezar a ver el mundo a partir de lo que tenemos adentro. Si yo nací siendo una persona muy agredida desde que venía yo en la pancita de mamá, a lo mejor fui agredida pues por la misma situación que papá y mamá estaban viviendo, a lo mejor fui un niño rechazado, a lo mejor mi mamá decía, ¿para qué nace este chamaco si ya es el octavo? O si, vete a saber cuántas cosas. Pues ya el fetito está percibiendo una situación que lo va a convertir, aparte de una persona muy conflictiva, en una persona muy reactiva. Si ese bebé nace y se enfrenta a un mundo hostil en el cual tiene que aprender a sobrevivir y a defenderse, bueno, pues imagínate el conflicto interior que trae esa persona. Por eso es muy importante, si verdaderamente tenemos un nivel de conciencia y nos auto-observamos, ¿por qué no nos preguntamos por qué esta situación me molesta tanto? ¿Por qué este tema me afecta a tal grado que siento que es como una agresión directa? A lo mejor ni siquiera se metieron conmigo, pero yo hice el problema como si fuera mío. ¿Por qué? Porque he sido una persona muy agredida y vuelo conflicto, inmediatamente me engancho con el conflicto. ¿Te ha pasado en una esquina que por ahí alguien le recuerda el Día de las Madres a uno y 10 le contestan? Pues por si las dudas, igual le contesto. ¿Qué tal que me sentí agredida? Entonces, si yo traigo el conflicto conmigo, si ando viendo moros con tranchete, si ando pensando que todo el mundo anda en mi contra, si me engancho con todo el mundo, ojo, tengo que resolver conflictos atorados que se quedaron ahí guardados y que nunca los resolví. Y por eso están llenas las terapias, por eso están llenos los centros de desarrollo de aquellas personas que estamos intentando encontrar qué hay en esa jarra, de qué fue llenada, por qué mis valores se han enfocado a lo mejor a generar conflicto. O qué tal que esa jarra la empiezo yo a llenar de amor, de luz, de armonía, de equilibrio, para ser un factor de resolver conflictos en lugar de estarlos ocasionando. Porque a fin de cuentas, hoy por hoy, yo creo que todo lo que deseamos en la vida es paz. Ya olvídate
de generar nuevos conflictos y con los que tenemos ya tenemos para entretenernos un rato. Y es que en este desarrollo, desde que nosotros llegamos al planeta, nos enfrentamos a un mundo en el cual tenemos que resolver pendientes. Hace muchos años, uno de los psicólogos modernos, que así se le cataloga, llamado Abraham Maslow, nos hablaba de una pirámide, la pirámide de la escala de las necesidades. Y en esta escala de las necesidades, todos los seres humanos necesitamos resolver necesidades básicas. Simplemente nuestras necesidades fisiológicas tienen que ser cubiertas. Si nosotros sentimos que esas necesidades fisiológicas no son cubiertas y nos sentimos agredidos, por ejemplo, un vagabundo va a estar cuidando la banca donde duerme y se va a pelear con todos para que no le quiten la banca. Y si ve algo de comer en la basura y llega otro, se pelean por esa comida porque están defendiendo esas necesidades básicas. Entonces, esto a nivel muy primitivo, bueno, pues tenemos que empezar a cubrirlo y si nos sentimos que alguien nos lo quiere quitar, pues sacamos las uñas. Después vienen esas necesidades de seguridad, las que nos hacen sentir que estamos protegidos, que estamos cubiertos. Muchas veces será mi pareja el que me dé esa seguridad. Y si yo veo que alguien se acerca y veo afectada mi necesidad de seguridad, pues voy a sacar las uñas. Entonces me voy a volver celosa, me voy a poner a atacar, muchas veces sin tener fundamento, aquello que representa algo que va a afectar mi seguridad. Y así nos vamos con esas necesidades, necesidades de amor, necesidades de estima, de reconocimiento, o necesidades de superación, ya una necesidad estética, una necesidad espiritual, porque la pirámide se va haciendo más pequeña y va ascendiendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que la escala de necesidades individual que hace que adquiramos, que vayamos atrayendo a nosotros todo lo que puede resolver esas necesidades, las cuidamos y las protegemos y sí sacamos las uñas para defenderlas. Viviendo en una humanidad evolucionada no tendríamos que andar defendiéndonos de nadie, pero bueno, todavía no vivimos desafortunadamente a esos niveles. Sin embargo, hay otra escala, que ya no es la escala de necesidades, es la escala de necedades. Y en esa escala de necedades, a veces yo puedo estarme peleando por tonterías, por los zapatos que están en barata, como en ese viernes negro en Estados Unidos, cuando las señoras llegan y ¡ah! Se van de los pelos por unos zapatos. Ese tipo de cosas, bueno, no puede ser. Que la vecina se enojó contigo porque pusiste una maceta que no va de acuerdo con su decoración de su puerta. Cosas que son tan necias, tan tontas, tan infantiles, porque también los conflictos tienen niveles. A veces tenemos conflictos de niños, esa inmadurez de que es mío, no, devuélvemelo. A veces tenemos pleitos a nivel de adolescente, esa rebeldía, ¿por qué me ves? ¿Qué te pasa? ¿Por qué qué? Cuando llegamos a los niveles de adultos, pues son por intereses, por el asunto de poder. Si tú te vas más allá, la gente grande, esa ya dejó de pelearse. Esa gente ya no grita, no habla, no discute, esas personas observan, sonríen y no se involucran en conflictos. Entonces vamos a elevar nuestro nivel de conflicto y dejemos de pelearnos como niños chiquitos porque ya estamos en el momento de crecer, de evolucionar. Vamos a pasar, ya para cerrar nuestro tema, a ver cómo el conflicto, en esta estructura en la que te estoy platicando, tiene tres salidas, fíjate, y aquí es donde nos convertimos en gente grande. Cuando un conflicto se te presenta, te genera una crisis, ¿sí o no? Siempre te va a generar una crisis, porque te mueven de una situación a una desconocida. Eso ya es un conflicto. Y cuando tú estás en crisis, tienes de dos. O tomas la oportunidad de negociar o tomas la oportunidad de hacer una guerra. Y como te decía hace un momento, en esta humanidad todavía ve los noticieros en la mañana, velos en la noche y tú vas a ver la cantidad de pueblos o de gente que decidió optar por una guerra. Guerras en las que todos salimos perdiendo, guerras en las que los más inocentes son los que pierden también. Guerras en las que hay una cantidad de tonterías que se cometen. ¿Por qué? Porque empezamos a competir.
A mí se me hace muy interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer más grandes las diferencias, seguramente se va a convertir en una guerra. Cuando tú empiezas a observar lo que no te gusta, lo que no te parece, lo que está mal, aquello que se opone totalmente a tu punto de vista, seguramente va a terminar en una guerra. Pero cuando tú te concentras en las similitudes, cuando tú te concentras en el bien común, y entonces nos tomamos todos de la mano y podemos convertir el problema en una solución. Mira, no dejo de pensar, y algo que me da mucha tristeza, es que cuando hay un conflicto, empiezan a aparecer esas diferencias y la gente empieza a defender cosas que son horribles. Mira, empiezan a defender algo que se llama poder. Y te digo que es horrible porque el poder en sí mismo, cuando lo usas para ayudar, cuando lo usas para construir, cuando utilizas todo lo que tú tienes a la mano para poder aportar algo a la humanidad, es maravilloso. O sea, estas personas que acumulan riqueza como Bill Gates, como estas personas que de la noche a la mañana hicieron, pues sí, riqueza económica, y que la ponen a favor de la humanidad, creando centros de ayuda para niños con cáncer, para descubrir una vacuna para determinada enfermedad, para llevar comida a pueblos a donde es imposible llegar. Ese poder se convirtió en amor, y es el poder grande, el poder elevado, que es cuando ya nos hemos evolucionado como seres humanos. El poder, hay gente que me encanta, que tiene el poder, o sea, quiere y puede. Muchos queremos y no podemos porque no tenemos ese poder a la mano. Sin embargo, bueno, este poder del que te hablo es el poder que viene de la mano del amor. El poder sin amor es miserable. El poder sin amor es criminal. El poder por el poder mismo, por ser más, por tener más, por acumular, nos convierte en dictadores, en autoritarios, en gente mala, en gente que no viene a construir, sino a destruir. Entonces, en un conflicto, cuando yo peleo por tener poder, ya perdí completamente de vista aquello que se me dio. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dio, que ahí está, tú tienes el libre albedrío de ver para qué lo usas. Pero si tú decidiste usarlo para obtener más y más poder, es cuando el amor se aleja de ti y te quedas solo. A mí me da mucha tristeza ver que todo eso puede suceder en un país, en la política, por ejemplo. ¿Para qué existen los políticos? Pues para ver a la gente que vivimos en el país. El común denominador o el fin de todo el poder se tiene que concentrar en darle a la gente lo que requiere para convertirnos en un mejor país. Pero cuando dos o tres o cuatro se están peleando, no por el bien de todos, sino por el bien personal, pues entonces ya perdimos todos. Y lo mismo sucede en una familia. Cuando papá y mamá están viendo quién se queda con el poder y con la razón y yo gano, y yo, los que pierden son la familia completa, los hijos, ellos mismos, por competir. Entonces, en un conflicto, si optamos por la guerra, como muchas veces lo hacemos, nos destruimos todos. Si optamos por la negociación, tenemos un nuevo escenario y entonces pensamos en ganar, ganar. Si en una relación de pareja lo mejor es la separación porque ganamos todos, pues bendita solución. Pero como me han dicho que no, que el divorcio es malo, feo, entonces nos seguimos haciendo la vida de cuadritos y a los hijos también. Si en un país, por pelearse, por ver quién tiene, quién puede, quién tiene la razón, etcétera, salimos perdiendo todos, yo creo que ya va siendo hora de que analicemos la forma como resolvemos nuestras diferencias. El conflicto no es malo. El conflicto existe en todas las situaciones de la vida. Nos confronta para crear, para que surja esta creatividad increíble que tenemos. Nos pone en distintos escenarios para ver hacia cuál queremos recurrir.
Y en un conflicto, siempre que todos salgamos ganando, tenemos una buena solución. Ojalá y todos aprendamos a hacer esto. Aquellos que tenemos hijos en la casa, que en lugar de alimentar el conflicto y ponerlos a unos en contra de los otros y hablar mal a las espaldas de todos, porque eso lleva siempre a una guerra inminente, que enseñemos a nuestros hijos a que cada uno exponga sus puntos, porque cada uno puede tener su razón desde donde lo ve, llegar a un acuerdo, poner todos los puntos sobre la mesa y ver qué solución, porque cuando hay un conflicto, muchas veces ni siquiera hablamos de la solución, nadie la saca a colación, sino echamos más a andar el conflicto. No, tú me dijiste, no, es que fuiste tú. Y aquí viene algo muy importante. Cuando dos personas entran en conflicto o dos situaciones se confrontan, empiezan a escalar, Es que tú, no, es que tú, así pues tú. Y cuando ya llegas a un punto hasta arriba de la cima, muchas veces ya no hay solución. Ya dijiste palabras que no puedes echar para atrás. Ya heriste, lastimaste, dañaste a tal punto que aunque después te arrepientas y quieras encontrar una solución, quizá ya no hay forma de componerlo. Es como esta hoja de papel que la aplastas, y la destruyes y la haces así. Ay, no, perdón, hojita, discúlpame, mira, ya, ahí está. Ya, mira, todo está bien. Pues no, quedó lastimada, quedó arrugada, quedó herida. ¿Y cuántas veces nuestros corazones quedaron así después de un conflicto del que difícilmente nos podemos levantar? ¿A cuántas personas has dejado heridas en el camino? ¿Cuántos corazones han quedado así después de tus explosiones, después de tus palabras, de tus sentencias? Yo creo que por ahí quizá podamos empezar, porque otro tema interesante que tocaremos en la próxima ocasión tiene que ver con el perdón. Cuando ya la regamos, cuando ya lo hicimos, cuando ya pasó, y ahora de qué forma podemos resolver esto que lastimamos. O sea, amigos, de eso es lo que trata cada lunes en este programa Sopa o Sexo, hablar de situaciones que podemos enfrentar todos diariamente. No sabemos si aquí saliendo o hoy en la tarde o al ratito te confrontes con un conflicto, y ahora ya sabes que antes de ponerte a la defensiva, pues dale la bienvenida, te va a llevar a otro escenario, te va a hacer que generes creatividad, te va a hacer que concilies puntos y sobre todo va a hacer que te conviertas en una mejor persona, que digas, sí, yo ya pasé por eso, yo ya fracasé, yo ya me caí, pero aprendí. Y de las caídas uno aprende más y las lecciones son más enriquecedoras y puedes voltear y decir, miren, sí se puede. Así es que amigos, pues nuevamente te recuerdo, mi nombre es María Esther Martínez Herosa, estoy todos los lunes a partir de la 1 de la tarde en este tu programa de internet, planeta2013.tv. Te puedes comunicar conmigo a través del blog y también en mi propia página www.sopaosexo.com. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Te mando un beso y muchas gracias por acompañarnos como siempre. Que tengas una excelente semana.